José Manuel Pando, el gran explorador, el héroe militar de la Guerra Federal, el alguna vez presidente de Bolivia. Ya cansado y entrado en años, monta su caballo para salir del Uribay rumbo a La Paz, sin darse cuenta de que todas sus hazañas serían opacadas por el misterio de su muerte. Presidente, militar y explorador, José Manuel Pando fue sin duda una de las más grandes figuras de la historia boliviana. Nació en la localidad del Uribay, en el departamento de La Paz, el 25 de diciembre de 1848. A una temprana edad, dejó la carrera de medicina para incorporarse a la acción política. El 15 de enero de 1871, con 23 años de edad, combate para derrocar al gobierno de Mariano Melgarejo. En 1876, después del golpe de Hilarión Daza, Pando se retira de la vida pública. Sin embargo, más tarde se ve obligado a regresar a la vida militar para combatir en la Guerra del Pacífico. En 1898 se pone al frente de la Revolución Federal. Posteriormente, la Convención Reunida de Oruro lo elegiría presidente constitucional por un periodo de 5 años. Durante el gobierno de José Manuel Pando se produce la Guerra del Acre, la contienda que tuvo 2 fases, en las que Bolivia resulta derrotada, firmando así el Tratado de Petrópolis de 1903. La Guerra Federal. José Manuel Pando fue un personaje importante en la Guerra Federal, también llamada Guerra Civil, el enfrentamiento más sangriento entre bolivianos, que duró entre diciembre de 1898 hasta abril de 1899. El conflicto interno que involucró a los liberales por un lado y a los conservadores por el otro. El presidente Severo Fernández Alonso, quien era conservador, aprobó la ley en la que se establecía como residencia definitiva e inamovible del poder ejecutivo a la ciudad de Sucre. La decisión no fue aceptada por los liberales paceños, sino que instauraron una Junta Federal de Gobierno. Esta actitud significó una abierta frente a la oligarquía sureña, de tal modo que el presidente Alonso se vio obligado a encabezar su ejército y marchar hacia La Paz. José Manuel Pando estuvo al mando de los rebeldes liberales, quienes estaban dispuestos a luchar para que la sede de gobierno sea La Paz. Sin embargo, se encontraban aislados, con pocas armas y amenazados por un ejército nacional bien equipado. Consciente de la situación y la clara desventaja que tenían los liberales frente a los conservadores, Pando alentó a las masas indígenas a participar con ellos, formando una alianza con el principal líder aymara del momento, Pablo Zárate de Sicasica, quien levantó un ejército indígena entre los campesinos del departamento de La Paz. A cambio de su ayuda, Pando prometió a los indígenas la devolución de sus tierras. Además, los liberales les aseguraron que serían tomados en cuenta como ciudadanos y que eliminarían el pongueaje y el tributo indígena. Luego de varios meses de lucha, las tropas del norte dirigidas por Pando derrotaron al ejército conservador en la batalla del primer crucero, Chacoma, y del segundo crucero, Paria. La participación de los indígenas al mando del temible Wilca fue decisiva para el triunfo federal. Con la victoria de los liberales, la sede de gobierno se trasladó de Sucre a La Paz, y el general Pando asumió la presidencia del país. Pero una vez que los liberales derrocaron al ejército de Alonso, no solo abandonaron el federalismo, sino que también enviaron tropas a desarmar a los indígenas y a prisionar a sus líderes, suprimiendo la movilización indígena con violencia. Pando había logrado la captura del mismísimo Pablo Zárate Wilca. Muerte de José Manuel Pando. El 19 de junio de 1917, un campesino llamado Francisco Quispe encontró un caballo deambulando en la zona del cementerio. El caballo tenía las iniciales J y P.
con las que precisamente identificaron que pertenecía a José Manuel Pando. Las brigadas de búsqueda encontraron su cuerpo sin vida en un barranco de la zona del Quenco. A partir de ese momento se realizó un proceso de investigación para averiguar las causas de su muerte, proceso que sería manipulado por conflictos políticos. Los principales sospechosos fueron Néstor Villegas, Juan Jáuregui, Alfredo Jáuregui y Dolores, madre de los hermanos Jáuregui. Según el informe oficial, los hermanos Jáuregui, junto a su tío Néstor Villegas, invitaron a Pando a cenar a su casa. Pero en el momento que Pando se disponía a marcharse, le dieron un golpe certero en la cabeza. Lo maniataron moribundo y al día siguiente botaron sus restos en un barranco. Sin embargo, con el pasar de los años, este informe fue desmentido por el libro Vida y Muerte de Pando, del escritor Ramón Salinas Mariaca, donde se relata una versión diferente de su muerte. Néstor Villegas cuenta a Salinas Mariaca que cuando Pando se disponía a visitarlos, en medio de la cena le dio un derrame cerebral. Los hermanos Jáuregui, su madre y Néstor Villegas, en pánico por lo sucedido, decidieron botar sus restos sin vida al barranco. Los acusados fueron declarados culpables después de un proceso que duró 10 años. Pero como no podían condenar a muerte a todos los acusados, los pusieron a su suerte con 4 bolillos. Quien tomara el bolillo marcado de negro sería ejecutado y los demás serían liberados. La persona que sacó el bolillo negro fue Alfredo Jáuregui, quien hasta ese momento tenía tan solo 26 años de edad. En el momento de la ejecución se encontraba Luis Castillo, quien lo había filmado todo, y realizó un cortometraje con el nombre del Bolillo Fatal, o por sí mismo denominado El Emblema de la Muerte. Este cortometraje fue estrenado el año 1927, cuando originalmente tenía el nombre de El Fusilamiento de Jáuregui. Años después, fue donado por la familia Guerra y posteriormente restaurado con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. José Manuel Pando fue un personaje fundamental dentro de la historia de Bolivia. Fue el principal artífice de la victoria liberal que logró el traslado de la sede de gobierno a La Paz. Con su gobierno, se inició la época liberal en el país. Fue uno de los más importantes exploradores del siglo XIX. Su apellido yace ya como nombre de uno de los 9 departamentos del país, en agradecimiento al aporte que realizó en conocimiento e integración de la parte norte del país, con las exploraciones que hizo en la región. Y aun con todos estos eventos, su muerte es un trago amargo de aquello que alguna vez fue visto por la sociedad como justicia.